Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, profe? Todo bien, ¿me escucha? ¿Sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Le quería comentar que desde anoche que se corta cada ratito el internet. Así que hoy todo el día se ha cortado. Se va y vuelve. A veces pasa unos minutos, a veces vuelve ahí nomás. Pero todo el día estuvo pésimo. Yo fui a reclamar y me dijeron que es un problemita que viene de Chamica ya. Sí, está pésimo, se corta, sí, es un drama tremendo. Sí, anoche cuando tuvimos que defender política con la profe Raquel, salimos dos veces y no, se cortaba y volvía en un desastre. Hoy todo el día igual. Así que esperemos tener suerte. Hay alguno de los que está ahora que no ha entrado nunca, porque yo ya no veo nombres que no conozco, por eso. ¿Hay alguien que es nuevo ahora? Recuerden que ya tenemos como un mes de clase dentro, ¿no? Recuerden eso, que Yo ya. profe, ahora estoy de otro celular conectado porque el mío está rompió, ¿ves? ¿Se acuerdan que tenemos un mes de clase dentro, un tema, una unidad que es derivada, vista ya completamente? Hoy cierro derivada, empiezo con máximo y mínimo. No voy a volver para atrás para recuperar lo que ya vengo enseñando un mes. Tiene que tener rendidas las materias anteriores para poder cursar. Eso lo dice el régimen académico. Más allá de que les permitan hacer. Más allá de que les permitan, ¿no? Se tiene apagado el micrófono, Elian Flores. Ah, perdón. Más allá de que, déjenme hablar a mí y después les escucho. Más allá de que ahí dice una normativa que hasta diciembre pueden cursar, hasta diciembre, se imaginan, van a cursar una materia si no tienen aprobada la otra, no tiene sentido, primero y principal. No sé cómo van a hacer para cursar dos materias al mismo tiempo. Segundo. No sé cómo van a hacer para ponerse al día con las materias. Tercero. Cuarto. Y yo no voy a volver a explicar todo atrás porque yo ya lo hice. ¿Sí? Imagínense, esto va a ser una cosa de no terminar más. Está volviendo para atrás, volviendo para atrás, volviendo para atrás. ¿Sí? Así que ustedes vean qué van a hacer. Y aparte que dice la normativa que es únicamente las materias del año, o sea, vendrían a ser las correlativas del año anterior. Hay algunos que todavía no han rendido la materia de primer año, no digo de los que estén acá, pero hay algunos que no han rendido materia de primer año todavía. O sea que no han rendido materia de primer año, quiero hacer materia de tercero, o sea. Bueno, no sé qué me quiere decir, Elian. Tiene apagado el micrófono. Bueno, buenas noches. Yo voy a entrar como oyente. O sea, si usted no tiene ningún problema, yo entro, veo y después la decisión será mía de rendir o No, no. usted puede entrar como quiera, es decisión suya. Yo le digo ¿Está? las pautas. Sí, yo no, o sea, no tenía ni intenciones de entrar. Yo, mi decisión fue recursar la materia y eso fue, como digo, mi decisión. Ya yo veo cómo me pongo el día y si estoy. Si estoy en condiciones de rendir, la rindo, y si estoy en condiciones de hacerla de tercero, la hago. La Simplemente otra que que la fue pueden una de. rendir libre también, se pueden rendir libre. Eso sí lo pueden hacer, rendir Ajá. libre. Eso lo dice el régimen académico. Sí, por eso yo entro como oyente nada más. O sea, como digo, si no le molesta,
yo entro. No, a mí no me molesta. Lo único que digo yo es que no creo que entiendas eso. Sí, lo otro no entendí por problemas personales, pero sí entendía la materia. Simplemente que fue mi decisión. Pero bueno, como le digo, yo veo la decisión que voy a tomar en el momento de que haya que rendir. Si la tengo que hacer de nuevo el año que viene, no tengo ningún problema, yo la hago. Bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que está en la situación de Eliana también? Porque si no se me armo un lío, a mí ya no sé cuáles son los alumnos que tengo, los que no tengo. ¿Hay alguien más que ha entrado igual que Eliana? ¿Son todos los mismos? Bueno. Profe, hablando de exámenes, ¿usted sabe cuáles son, cuándo son las fechas, más o menos de septiembre, de los finales? Hasta el momento no me he notificado, pero creo que la semana que viene, son una chica me dijo. Claro, porque han pasado, profe, al grupo han pasado meses de julio y ya no se podemos inscribir. No sé si es a mí lo único que me pasa, pero yo quería inscribirme para análisis y lo único que... Y me sale fecha de julio. Tendría que preguntarle a... Tendría que preguntarle a tu... Bedel. No tengo idea. Claro, preguntaba por las dudas, porque creo que ustedes dicen. Igual, gracias, profe. Valeria, pregúntale, ella es la que sabe. A Valeria. Dice, ahí profe. Le paso el link a la preceptora que tome. ¿Saben ahí en el grupo? Le subí yo lo que es la tabla, las propiedades del logaritmo. ¿Ustedes las vieron, las propiedades del logaritmo? No, profe. No, profe. Yo no se las enseñé a nadie. No se las enseña a nadie. No recuerdo haberles enseñado. Les enseñé lo que es logaritmo y les enseñé gráficos de logaritmo, pero propiedades. No recuerdo si les enseñé, por eso les pregunto. A los otros chicos les pregunto también, porque no sé si Florencia les habrá enseñado. No, nadie. Profe, lo vimos nosotros logaritmo. ¿Eh? Bueno, ahí en el grupo yo les subí lo que son las propiedades del logaritmo. Y se las voy a explicar ahora, que es muy importante, es un tema en secundario, ¿no? Se lo voy a explicar ahora, que a lo que es logaritmo lo vamos a aplicar para resolver derivadas. O sea que es una aplicación lo que vamos a hacer. Nada más que yo le voy a repasar logaritmo para que podamos resolver derivadas aplicando logaritmo. ¿Sí? Bueno. Todos vieron la imagen que les pasé. Ahí lo voy a compartir yo en la pantalla. Bueno, es un video que yo después se lo voy a subir ahí ahora, lo voy a cargar esto, lo voy a subir al aula. Y le voy a... Y va a estar la misma explicación que la hice, que le voy a hacer ahora. Va a estar la misma explicación. Es un video que saqué de YouTube. Que explica las propiedades de los... Lo primero que tenemos nosotros es el logaritmo de un producto.
Sí, el logaritmo de, en este caso, de A por B, ¿sí? Yo tengo el logaritmo de A por B, va a ser igual a la suma de los logaritmos. O sea, voy a distribuir de alguna u otra forma el logaritmo que era un producto, lo voy a poner como una suma. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el ejemplo, el logaritmo de 3x es lo mismo que poner el logaritmo de 3 más logaritmo de x. Eso es para la multiplicación o producto. Para el cociente, también se hace de la misma forma, nada más que yo en vez de sumar, voy a restar. Entonces, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. En este caso, me va a quedar logaritmo de x menos logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después tenemos logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. En este caso, la potencia baja y se coloca adelante multiplicando. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de x al cubo va a ser igual a 3 por el logaritmo de x. Esa es una de las propiedades que vamos a usar ahora. Después tenemos el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz, lo que hago yo, lo paso a la raíz como exponente fraccionario y después lo bajo utilizando la propiedad anterior. Entonces, por ejemplo, tengo logaritmo de 4, logaritmo de raíz cuarta de x. Puedo poner x a la 1/4, ¿ven? Y coloco logaritmo de x. Lo que hago es pasar la raíz como exponente fraccionario, directamente el índice de la x va abajo, va arriba, y el índice de la raíz va abajo. El exponente, quiero decir, de la x va arriba y el índice de la raíz va abajo. Esa es otra forma práctica de hacerlo. Y otra propiedad del logaritmo es cuando yo tengo los logaritmos, si la base es igual, ¿eh? Por ejemplo, el logaritmo de 7 en base 7 es 1, tanto para el logaritmo natural, y también tenemos el logaritmo del número e que es igual a 1. Esas más o menos son las propiedades del logaritmo que ustedes las tienen que saber bien, ¿sí? Y las que usamos siempre son las primeras cuatro, incluso la cuatro sale de la tres, o sea que las que tienen que manejar bien ustedes son las primeras tres, y manejando las primeras tres ya la cuatro sale de la misma forma. ¿Sí? ¿Las entendieron las propiedades del logaritmo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ahí en la que, ahí en la quinta, vendría a ser, profe. O sea, el logaritmo natural de E es igual también a 1, dice al lado. Sí, el logaritmo de E es igual a 1. ¿Sí? Y ahí la última, el cambio de base. Este es para resolver con la calculadora. Cuando yo tengo logaritmo, por ejemplo, de 7 en base 10, en base 8, por decir, se hace directamente el logaritmo de 7 dividido en el logaritmo de 8. Ahí está el ejemplo, ¿ven? Por ejemplo, tengo logaritmo de 40 en base 2. Como yo no puedo hacer directamente eso en la calculadora, lo que se hace es el cambio de base. Se divide el logaritmo de 40 dividido en el logaritmo de 2 y ese es el resultado. Eso se llama cambio de base. Porque no puedo hacer yo directamente en la calculadora eso. ¿Sí? Bueno, después le dejo el video para que lo repasen y lo vean bien. Pero ahí son las que yo necesito que ustedes sepan bien. Después los repasan, vuelvo a repetir, eso es muy importante que lo sepan porque es un tema de secundaria, propiedad del logaritmo. Ahora vamos a aplicar esto para derivar. Nosotros habíamos estado derivando todas funciones
Sí, habíamos hecho derivadas, a ver, lo voy a repasar para que acá lo tengo en el apunte. Lo que veníamos haciendo. En ese apunte que les pasé en el grupo, que está buenísimo, ahí sale muy bien explicado, incluso están con los ejemplos. Vimos derivadas de sumas y restas, derivadas de potencias, derivadas de productos, derivadas de cocientes, derivadas de función de función, derivadas de logaritmo natural y neperiano, derivadas de función exponencial, y después vimos derivadas de funciones compuestas, que ahí nos aplicamos la regla de la cadena. También vimos derivadas trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, todas esas vimos. Y vimos derivadas de la función inversa, de arco seno, arco coseno, arco tangente. Ahora vamos a ver, es la última derivada que vamos a ver, que es derivada de función, así se llama. Derivada de función elevada a otra función. Hay una fórmula para resolver derivada de una función elevada a otra función que es de u a la b. Hay una fórmula que o yo aplico esa fórmula y lo hago directamente. Quisiera, vamos a ver la fórmula, pero yo primero quiero que la vean y la aprendan aplicando logaritmo. Sí, la fórmula le va a servir únicamente para verificar que lo que han hecho está bien. Sí, pero yo no quiero que apliquen la fórmula para resolver, porque si yo aplico la fórmula es únicamente reemplazar. En cambio, si yo lo hago aplicando la derivada, la propiedad del logaritmo, hago las dos cosas en uno, aplico la propiedad y hago la derivada. Y lo mismo no es algo tan difícil tampoco, ya se van a dar cuenta. Bueno, ahí lo voy a compartir donde voy a mover el ejercicio. ¿Alcanzan a ver todos bien? Sí, profe, se ve algo. Más o menos, profe, muy chiquitita esa letra. Son muy chicatos, ustedes parece. En la Sí, pila, profe, en la pila. Ahí está, excelente, profe, gracias. ¿ahí ven todos bien ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este ejercicio lo saqué de donde hay un apunte de una página de internet. Lo mismo ya vamos a hacer uno en la pizarra también. Acá yo tengo que derivar, el ejercicio es y igual x más 1 elevado x al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo una función elevada a otra función. Y tengo que encontrar la derivada. Ahí el apunte este utiliza diferencial de y dividido en diferencial de x. ¿Eso a qué es igual? Diferencial de y sobre diferencial de x, ¿a qué es igual? Al logaritmo. No. ¿A qué es igual? Definición de derivada. ¿A qué igual diferencial Cociente de de x? derivada. De vuelta, a ver, no te escuché. Un cociente de derivada, profe. No. Piensen bien lo que contesta. Diferencial de y sobre diferencial de x. ¿A qué igual? No. En la primera clase se lo dio, yo no me acuerdo. Clase, sí, primer clase.
diferencial de y sobre diferencial de x es igual y prima es igual a la derivada. Lo va a salir bien escrito. Parece un 4, es por una y. Salió llamada. Hagamos de vuelta. Entonces, diferencial de y sobre diferencial de x es igual a la derivada. ¿Estamos claros ahora, Tadeo? Sí, profe, sí, no, pasa que yo en la primera clase no estuvo, me la perdí. Ya la voy a ver de nuevo. La subida ahí, el apunte está subido, no la clase, pero el apunte está. Pero recuerden todo, porque Tadeo, más allá de que haya contestado mal, ha sido el único que ha contestado. Los demás no se acordaban de eso, sean sinceros, chicos. No se acordaban, no lo han relacionado con I'. Profe, yo entré tardísimo a estas materias, así que estoy súper perdida, sinceramente. Pero sí veo, voy leyendo los apuntes, por ejemplo, en estadística, voy a esta más o menos. ¿Y los demás? Bueno, ya saben, porque pongo una repasada, esto es la definición de derivadas, dice esto, ¿no? Diferencia del cociente incremental, diferencial de y sobre diferencial de x, es igual a y'. Esa es la derivada. Yo le digo porque en algunos apuntes le pueden poner encontrar diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Y ustedes qué van a ver cuando van a pensar cuando vean eso? No, eso no lo he visto nunca yo, seguramente que van a decir eso. Pero eso es igual a y'. Es un equivalente. Poner eso, poner y' es lo mismo. Sí, entonces lo que yo tengo que encontrar es la derivada de u a la b. B sería x cuadrado y u sería x más 1. ¿Sí? Para resolver esta clase de ejercicio, yo tengo que aplicar logaritmo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo en ambos miembros. ¿Sí? ¿Ven? Vayan preguntando mientras voy haciendo si tienen alguna duda. Aplico logaritmo en ambos miembros. Recuerden que lo que yo voy a derivar es y igual a x más 1 elevado a x al cuadrado. Aplico logaritmo en ambos miembros para que no me altere, ¿sí? No me altere la igualdad. Entonces, lo que yo hago en un lado, lo hago en el otro. ¿Sí? Entonces, yo aplico logaritmo en ambos miembros. Ese sería el paso número uno. Esto se hace por paso. El paso número uno es aplicar logaritmo en ambos miembros. Incluso cuando ustedes lo resuelvan a esto, lo tienen que explicar de esa forma. Primer paso, aplico logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, aplico la propiedad del logaritmo. ¿Sí? La propiedad del logaritmo, esto vendría a ser, según las propiedades que hemos estado haciendo, vendría a ser la propiedad número 3, ¿sí? La de potencia. Entonces yo tendría que bajar la potencia, que sería x al cuadrado, y colocarlo delante. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aplico la propiedad y lo bajo. Ahora me va a quedar ahí una multiplicación. ¿Sí? Del lado izquierdo me queda el logaritmo de y. Y del lado derecho me queda una multiplicación, que es x cuadrado por el logaritmo de x más 1. ¿Sí? Entonces yo del lado derecho aplico derivada de una multiplicación, o sea, u por b. ¿Sí? ¿Cómo era entonces? Tengo que hacer la derivada. Me queda muy grande esto cuando lo hay, chicos. Tengo que hacer entonces la derivada. A ver, voy a ver si
pasa que está muy grande esto. Cuando aplico el paint se va a hacer muy grande. A ver, lo voy a separar y después lo voy a agrandar de vuelta. Esto sería U y esto sería B. ¿Sí? Entonces, yo tengo que agarrar U por B, ¿recuerdan? U por B. ¿Cuál era la fórmula de U por B? Era U prima por B más U por B prima. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, derivo U. La derivada de U es 2X. Acá está. Por el segundo sin derivar. Acá está. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo, ¿sí? La derivada del logaritmo de x más 1, que es 1 sobre u, ¿sí? Por la derivada de x más 1, la derivada de x más 1 es 1, por eso no lo pongo, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí esa parte? Profe, ¿puede repetir la última parte? ¿La puedes repetir? Ajá, la última partecita, profe. Acá cuando dice el logaritmo. Ahí, a partir de cuando hace x más, que sería u sin derivar, por b que derivamos ahí el b. A ver, lo voy a hacer acá en la pizarra para que lo entiendan mejor. Bueno, lo voy a terminar de explicar acá y después lo vuelvo a hacer al mío. ¿Quieren? Entonces, yo lo que hice fue hacer u por b. La derivada de u, acá, u por b, más u por b prima. B prima es el logaritmo de x más 1. La derivada del logaritmo, ¿cómo era? 1 sobre u por u prima. ¿Sí? Entonces, 1 sobre u, 1 sobre x más 1. Y la derivada de x más 1, ¿cuánto es? La derivada de x es 1. Y más 0, sí, ahí está. Más 0. Entonces 1 más 0 me queda 1. Y el 1 no se pone porque es una multiplicación. Por eso acá no se pone nada. Si hubiera sido, me hubiera quedado una suma, sí lo pongo. Pero como queda una multiplicación, no pongo nada. Luego, ¿qué hago acá? Lo que hice es multiplicar el x cuadrado por 1 para que me quede arriba, pero eso es un detalle. Si quiero hacerlo, hago. Si no, es lo mismo. Y después viene una cosa importante. Del lado derecho ya estaría resuelto. ¿Sí? Del lado derecho ya estaría resuelto. Me quedaría esto. Acá estaría del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo, recuerden que yo apliqué logaritmo. La derivada del logaritmo de i, en este caso sería 1 sobre i. Sobre i. 1 sobre i. ¿Sí? Por la derivada de i, porque es la derivada de una función. Es 1 sobre i por la derivada de i. Siempre, este paso siempre va a ser igual. No cambia. Siempre va a ser, incluso a veces no hace falta ni poner el 1. Directamente puedo poner i prima sobre i y me ahorro. Es lo mismo. Yo acá sugiero que directamente pongan en este caso i prima sobre i. ¿Por qué? Porque ya ahí nomás me sale, porque después lo otro que hago yo es despejar. ¿Ven? Porque yo lo que quiero encontrar es la derivada. Entonces, i está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? Me queda despejada.
y prima, que es la derivada, y después reemplazo cuánto vale y, y ahí me vuelvo atrás, cuánto vale y, vuelvo al, al ejercicio, y vale x más 1 elevado a x cuadrado. Vengo y lo reemplazo. Y ese sería el resultado del, del ejercicio. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Siempre se siguen los mismos pasos. Por eso le digo, aprendan los pasos. Primer paso, aplico logaritmo. Segundo paso, aplico propiedad de logaritmo. Tercer paso, derivo, y siempre me va a quedar una multiplicación. O sea, el tercer paso sería derivar la multiplicación. Cuarto paso, despejo y prima, que sería la derivada. Y el último paso sería reemplazar y por la función. Y ahí me queda la derivada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio aplicando, haciendo lo mismo, pero con otro ejercicio. A ver. Esperen un minuto. Bueno, ¿hicieron alguna captura, algo de eso o no? Sí, profe. ¿El ejercicio anterior hicieron no. alguna captura? No, profe, lo podría, ¿no? podría volver a poner para... Hagan una captura para que les quede, ese, ahí están todos los pasos. Después lo voy a subir yo en el aula, pero en algo voy a borrar lo que está escrito. Pero ustedes vayan haciendo su apuntito ahí también. Vayan diciendo cuando quieren que corra. Listo. Aguante, aguante un poco, por favor. Lo molesto, profe, ¿me puede poner la primera parte? Listo, profe. Bueno, ahí queda el último paso. Ahí lo pongo. Para que le hagan la captura. Y ahí termina. Paso número 5. ¿Listo? Sí, profe. Sí. Bueno, recuerden ahí como está ahí, quiero que ustedes lo aprendan. Igual como está ahí, de esa misma forma se lo voy a pedir yo con los pasos y que ustedes me vayan explicando en cada paso qué hicieron. ¿Sí? Recuerden que estas nuevas formas de evaluar
puedo yo llevarlos al profesorado y hacerlos que me hagan una debada y que me expliquen cómo lo han hecho y hacer esa la evaluación. ¿Sí? Le digo porque voy a usar otras formas de evaluar, no sé cómo, pero voy a usar otra forma. Y esta está buena porque yo quiero que ustedes me expliquen cómo hacen para derivar. ¿Sí? Entonces yo le puedo derivar y le decir, a ver, explíqueme paso por paso cómo va a derivar usted, qué propiedad va a aplicar, todo eso, ustedes ya lo saben. Entonces ustedes van a ir derivando y me van a ir explicando. Entonces van a matar dos pájaros de un tiro porque me van a explicar a mí y van a aprender bien cómo explicar el tema de derivar. No me explica nunca. Me queda una duda, ¿eh? ¿Cuál es? Diga. En el lado izquierdo, cuando aplicamos logaritmo a ambos lados, después, ¿cómo queda i sobre i? O sea, i prima sobre i. La derivada del logaritmo de i es igual a i prima sobre i. Listo, profe. Y de ahí lo único que hago es despejar i prima. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces, aplicando los pasos. Ahí voy a dejar de compartir este, voy a compartir la pizarra. Bueno, vayan ustedes haciendo en el cuaderno también, porque esa es la forma más práctica de aprender. Entonces yo tengo que derivar acá raíz de x elevado a la raíz de x, o sea que es la derivada de una función elevada a otra función. Es u a la b. ¿Cuál sería entonces el primer paso que tendríamos que hacer? A ver, les voy a dejar unos minutos para ver si les sale a ustedes y de ahí lo hago yo, ¿les parece? Bueno. Bueno, profe.
¿Y qué onda? ¿Le salió algo? Estamos en eso, profe. Yo por lo menos lo estoy intentando hacer. A ver, la vamos a ir haciendo entonces. Paso número uno, aplico logaritmo. Ambos miembros. Paso número dos, ¿cuál era? Aplica propiedad del logaritmo. Aplico la propiedad del logaritmo. O sea que bajo. Bajo raíz cuadrada. ¿Así les quedó? No, yo a mí me queda sin los raíz, yo le puse sin los raíz ahí. Acá me la comí. A la raíz la puse de vuelta. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. Hasta ahí, sí. Sí, bro. ¿Cuál era el tercer paso? Derivada. ¿Sería la derivada de un producto, profe? La derivada del producto. O sea que tengo que hacer ahí U por B. A ver, voy a la forma. U por B. Sí, voy a derivar en ambos miembros, entonces acá ya puedo derivar logaritmo de i, puedo derivar porque voy a derivar ambos miembros. Voy a hacer un solo paso. Derivo ambos miembros, entonces. Oh, me vas a llenar de todo, parece. Sí, se entiende, profe, que hay prima sobre ahí. Sí, nada más que lo quiero poner porque no va, bueno, vamos a poner ahí prima, si no, no va a terminar mal de hacer esto. Y prima, ya está.
y prima sobre i. Y acá hago la hago u por b. U por b hago ahí. U por b. La derivada de u, ¿cuánto es? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Me fue todo. Hasta la computadora está con flojera, profe. No sé qué me pasó. No, 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 flojera, si estoy entusiasmado así, net. Ah, me encanta enseñar análisis matemático. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, mueva el cuadrito, creo que se puso encima del otro. A ver. No, ahí también se tildó. Bueno, vamos de nuevo. Espera un minuto. Bueno, por ahí tenían que derivar el producto, que a veces, según yo, en mi cabeza lo hago y salió. Ahí salió. Bueno, ahí viendo, ¿no? Sí. Acá voy a hacer la derivada de u, dijimos que es 1 sobre 2 raíz de. Por la segunda parte sin derivar. El logaritmo de Fela, de raíz. Bueno, la raíz. Más ahora. ¿Qué tengo que derivar ahora? B. Más U sin derivar sería ahí. U sin derivar, derivar. Ahora derivo el logaritmo de la raíz. O sea, sería el logaritmo de U. Entonces sería 1 sobre U. 1 sobre la raíz de x por la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Sí. Sí. Bueno, ahí ya tendría el paso 1, 2, 3, paso 4, 6 ahora. Tendría que despejar y me quedaría acá entonces y prima. Yo lo voy a agrandar, esperen.
Y prima, me quedaría igual a todo esto. Entonces acá yo tendría que poner y por, abro un paréntesis, voy a abrir un corchete mejor. Y dentro de eso voy a abrir un paréntesis. Para que quede más claro. Y ahí voy a poner todo esto. Incluso acá podría poner yo otro paréntesis, pero no, no hace falta. Y ahora reemplazo y sí, tengo que hacer sustitución. Ahora tengo que reemplazar y por lo que vale, o sea, por esto. Me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Ese sería el último paso. Tendría que poner yo y prima. Y copio todo esto. Ese sería el resultado. Ahora, yo podría hacer alguna otra cosa ahí. Podría hacer algo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría hacer algo ya ahí en el final? Achicar un poco el producto que tengo entre corchetes, profe, puede ser. Achicar no sería la palabra. Acuérdate que vos vas a ser profesor de matemática. Achicar no Simplificar. existe en matemática. Reducir. Reducir tampoco. No, Simplificar, sí. podría simplificar. Exactamente. Se puede simplificar la raíz cuadrada esa con la raíz ahí en la multiplicación del segundo. Claro, podría yo simplificar. Ve que es una simplificación fácil que ustedes no hace falta que sepan tanta matemática para darse cuenta que pueden simplificar esto con esto. ¿Sí? Porque es una multiplicación. Y lo uno, lo podría sacar uno de los uno y dejar uno solo. Entonces este uno tampoco iría porque ya no tiene sentido. Se simplifica todo esto. Y en realidad me quedaría más. A ver, lo acabo de poner y prima. Me queda chica la pantalla. Bueno, ahí se acuerdan que yo simplifiqué, ¿no? Me queda entonces lo mismo. Simplificado, entonces ya no iría esta parte. Y quedaría así. Sí, profe. Sí, profe. Ven que no era una simplificación difícil, pero ustedes se tienen que dar cuenta de eso. Si hubiera habido un signo más al lado del 1, no se puede hacer esa simplificación, porque por ahí a ustedes les encanta simplificar en todos lados. Hay veces que se puede simplificar y veces que no se puede simplificar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No?
¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Eliana, ¿estás todavía? No te veo. Eliana Flores. Eliana Flores. Sí, profe, sí estoy. ¿Entendiste, Eliana? Sí, pero todavía no entro en onda, pero ya entra. Sí, estuve bien. Pero lograste entender. Pasa que... Sí, obviamente tengo que leer todo lo que estuve viendo en el aula que me han habilitado. Y hay un solo tema en la clase 1, dice, o sea, que tendría que leer eso. Y bueno, claro, pero sí, de acuerdo a lo que estuvo dando usted, los 5 pasos. Obviamente me tengo que dar cuenta otro par de cosas, pero bueno, tengo que leer, no he leído nada de eso. Recién me habilité en el aula. Hay una sola clase porque no vendría a ser una clase, vendría a ser una unidad más o menos. Ajá. Porque yo he subido esa unidad que es derivada y después he dado todas clases virtuales directamente y presenciales. No he dado más porque toda la explicación de derivada es esa. Ahora lo que voy a seguir yo es con alguna ejercitación más. A eso que voy a decir mañana, no, el viernes doy otra ejercitación más. Presencial a las 8, ya saben, tienen que ir a las 8, por más que le digan, tienen que ir a las 9 y media, que vayan a las 8. El profesor que va a las 8 es el mismo que va a las 9 y media. Parece que la vez de él no sabe, tú y yo, Mariela, no sé quién. Ya saben, ustedes tienen que ir a las 8. Bueno, esa va a ser la última clase y la semana que viene, les vuelvo a decir porque no sé si han entrado lo mismo ayer. Le voy a dar clase únicamente para la comisión 1, porque le voy a dar por lo menos 2 clases de funciones. Y después el viernes ya empezaríamos con comisión y min. O no sé si el viernes, pero toda esa semana voy a dar a comisión 1 nomás. El viernes seguramente que voy a dar práctica de derivada con el grupo presencial que vaya. Pero lunes y martes virtual voy a dar función para comisión 1, o sea que el lunes y martes a las 9 y media van a tener clase virtual, comisión 1. ¿Sí? Lo de la comisión 2, si quieren entrar, son dueños. ¿Sí? Porque capaz que les sirve, porque todos tienen que rendir final. Si entran, no me enojo, pero la clase va más para la comisión 1 porque hay muchas funciones que no las vieron y yo se las voy a enseñar en 2 clases. Gracias, ¿sí? Profe. Para que en base a eso empecemos con máximo y mínimo, porque máximo y mínimo es análisis de funciones aplicando derivada. Si ustedes no saben funciones, no van a poder hacer nunca aplicación de derivada para máximo y mínimo. Y dentro de máximo y mínimo están los problemas de máximo y mínimo, que el otro día charlando, que es joda, chicos, no sé quiénes son los que estaban en la clase presencial. Es joda, que yo soy así, les hago tener miedo, pero no soy malo, yo, chicos, no piensen que soy malo. No sé quiénes son los que estaban ese día que les dije con los problemas de máximo y mínimo, no iba a quedar ni uno. Pero le dije, joda, chicos, si ustedes estudian, van a probar, es así de fácil. ¿Que no va a ser malo? Sí, mira, vos no digas nada. Si yo sería malo, vos ahora no estarías donde estás, porque gracias a que yo soy malo, vos has estudiado más, ¿o no? Más o menos. No digas que no, porque te has sentado y has estudiado más. No digas que no. Y ahora sabes algunas cosas que los demás no saben también. Me animaría a decir eso. Así que bueno. Prendo la cámara para ver qué están haciendo y lo dejo ahí. Si no prenden la cámara, muy enojado. Ya sabes. Mira esa caripela, por Dios. Eliana, no te enojes, vos tampoco. Yo soy así, medio
Bueno, yo sí le tengo miedo. Hay alguien que me tenga miedo. Encima, profe, ¿está en la Rioja usted? Porque sumamente sí, riojano ha estado hoy. ¿Y si soy riojano? Sí, pero se había compuesto un poquito su tonado y sumamente golpeada. Me compuesto, dice la cara dura. Si yo soy riojano, bueno, yo... No, estoy acá en la Rioja, pero ya me voy mañana. Tengo que volver a trabajar, si no me lo deja de pagar. Y de hecho, no güey. Viene. ¿Y vos, Elsa Godoy? Con teléfono prestado. Ay, ¿sabe quién se va a hacer Elsa Godoy? ¿Qué es tu hermano? Tu prima. Todo, tío, porque no sé, yo no conozco a la gente, che. ¡Qué chuma, profe! Y bueno, pues sí, es para relajar un poco. Alguien más aparte de Eliana me tiene miedo, digo, pues sabe, para así lo crucifico después. ¿Alguien más tiene miedo? ¿Usted, Alexi Carriz, tiene miedo usted? No, profe. Es chango macho, es chango macho. Usted, el sabor. Pero que ladra no muerde, Eliana. Los otros ni prenden la cámara, ¿eh? ¿Usted, Elsa Godoy, tiene miedo? Ay, sí, profe. Terror, Mauriano. Terror, profe. Usted dijo que no iba para que no lleguen al cuarto año, dijo usted en la clase. Ya me he hecho también. Tello, ¿usted tiene miedo? ¿Quién, yo, profe? Sí, usted tiene yo miedo, no. Tello. No. Es chango macho. Chango, soy macho. ¿Usted, Maika, tiene miedo? No, profe. ¿De qué le da miedo? Muy bien, es una chica re macha también. Es una chica re macha la chica. Es re macha la Maika. ¿Usted, Priscila, tiene miedo? No, profe, para nada. Para nada. ¿Usted, Tiki, tiene miedo? Sí. No, profe. ¿Ves? No tiene miedo antes, no tiene miedo ahora. De los 18 años más o menos. ¿Ves? No siempre tiene miedo. ¿Sabe? Soy así, enojón, enojado, exigente. ¿Usted, Tadeo, tiene miedo? No, profe. ¿Por qué lo vamos a tener miedo? Estamos en democracia, profe. ¿Cómo tener miedo? En época de democracia no se tiene miedo. El Eliana me puede tener miedo a mí. Pero no le Elia Flores. Yo sí, profe. Ella me puede tener miedo. Ya se fue el internet, parece. No, lo digo porque la Eliana trabaja en la normal y ahí ella depende de poder contar el sueldo, no, pues, más o menos, qué sé yo. Lo demás no, porque no le puedo contar nada. Mentira, Eliana, no te voy a contar nada. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. No, profe. No, profe. Que se me nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, Elsa. Nos vemos, profe. Chao, Ariel.